Hola, mis amigos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os traigo el patrón de este gusanito para bebés. Es un juguete super mono, blandito y perfecto. Las partes están bordadas: la boquita y las cejas, y los ojitos son de seguridad que los podéis hacer también bordaditos para que el bebé no tenga ningún peligro. Así que así ha quedado el gusanito. Espero que os encante y os animéis a hacer el vuestro. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar con un gancho de 5 milímetros. Yo el que estoy utilizando no tiene marca. Venía, lo compré, bueno, me lo regaló mi pareja de Amazon que venía en un, en un pack, en un estuchito, donde tengo toda la colección. Es así como de gomita. Venía aquí en este estuche, veis. Aquí tengo los ganchos y estos son los de la colección. Y bueno, no tiene marca ni nada. Eh, y luego tengo este también que es el que más me gusta usar, también de 5 milímetros, que no tiene goma, pero para mí me resulta más cómodo y tampoco tiene marca. Eh, lo compré en un bazar, eh, un bazar chino en mi pueblo, y, y venían sueltos. Tampoco tiene marca, pero bueno, con que sea un gancho de 5 milímetros, perfecto. Vamos a comenzar con lana del grosor adecuado para el, nuestro gancho. Esta es lana Living Color, eh, que la compro en un bazar, no la encuentro por internet. Si, la vais a, si me vais a preguntar por ella, no, no la puedo comprar por internet, no la encuentro. Pero se llama Living Color. Y es 100% sintético. Y bueno, comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Muy bien, ya tenemos los seis puntos. Estiramos. El hilo debe pasar siempre por la parte de abajo, no por arriba. Aunque también se cierra, pero se queda un poco abierto. Pasaremos el hilo siempre por debajo, el hilo que nos queda suelto. Y estiramos. Cerramos bien fuerte para que no se nos note el agujero de en medio. Y nos volvemos a enganchar. En la vuelta número 2... Haremos un aumento de puntos bajos. Esto quiere decir que vamos a hacer dos puntos bajos en el mismo huequito. Uno, ponemos así, y dos. Muy bien. Pondremos el marcador en el primer punto y repetiremos el aumento hasta terminar la vuelta completa. En la vuelta número tres haremos un punto bajo, ponemos el marcador y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 4 haremos dos puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador. 2. Y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. En la vuelta número 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador. 2, 3 y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador. 2, 3, 4. Y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. De la vuelta número 7 a la 12 haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta completa. En la vuelta número 13 haremos cuatro puntos bajos y una disminución. 1 2 3 4 y la disminución siempre las vamos a hacer cogiendo la parte de delante del punto de los dos puntos siguientes sacamos el hilo y terminamos el, el punto y repetiremos la serie completa hasta terminar la vuelta en la vuelta número 14 haremos tres puntos bajos y una disminución 1, 2, 3 y la disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 15 haremos dos puntos bajos y una disminución. 1, ponemos el marcador. 2. Y la disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. Y por último, en la vuelta número 16, haremos un punto bajo, ponemos el marcador y una disminución. Y debemos de repetir la serie completa hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a rellenar con mucho cuidado. Vamos a dejar el hilo largo para luego poder coserlo al resto del cuerpo. Vamos a ir rellenándolo. Bueno, antes de rellenarlo vamos a pasar el hilo de fuera hacia el centro del punto por todos los puntos porque de esta manera luego cuando lo rellenemos, pues no se nos sale el relleno. Lo podéis preparar ya o rellenarlo y cerrarlo, como más os guste que no pasa nada. ¿Vale? Lo dejamos sin cerrar obviamente y lo rellenamos. Ya os digo que el orden no importa, si lo preparáis primero y luego lo rellenáis o lo rellenáis y luego lo cerráis. Vale, vamos a ir rellenando el cuerpo poco a poco, ir metiendo de poquito a poquito. No cogeáis y metáis una bola enorme porque la lana se puede dar de sí y luego no vuelve al sitio. Luego ya se nos ve el relleno desde fuera. Aunque luego saques todo el, el, el relleno y lo vuelvas a poner poco a poco, ya ha cedido la lana y tienes que volver a comenzar a hacer la pieza completa. Cuando ya esté bien relleno, sin pasarnos. Cerramos el anillo, aseguramos por el centro del anillo para terminarlo de cerrar, perdemos el hilo y lo dejamos preparado para el resto para hacer los pies del gusanito, vamos a hacer ocho piezas y vamos a hacer pares de color. ¿vale? Vamos a hacer dos rojas, dos rosas, dos turquesas, así, ¿vale? Hasta un total de 8. Vamos a hacer 4 pares. Empezamos con un anillo mágico... perdón. De 12 puntos bajos. 12. Vamos haciendo puntos bajos en el anillo. Hasta tener los 12 que nos hacen falta. No es lo mismo que hagáis 6 y un aumento en la siguiente vuelta que 12 en un anillo. Así que comenzamos por 12 en un anillo para, la, para darle la forma que queremos. Ya tenemos los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Correcto. Pues ahora cerramos el anillo súper fuerte. Sin pasarnos, que no queremos que se parta el hilo. Pero sí que se tiene que cerrar por completo. Y nos volvemos a enganchar. Muy bien, ahora de la vuelta número 2 a la 4 haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar las vueltas. Ahora vamos a ponerle un poquito de relleno, es muy poquito lo que hay que utilizar, un poquito de relleno y vamos a cerrarlo formando un anillo como hemos hecho con la primera pieza. En este caso yo lo he hecho al revés para que veáis que no pasa nada, pero yo recomiendo que dejéis primero preparado el, el anillo para cerrarlo, porque luego ya es meter el relleno y cerrar y no tienes que estar aguantando el relleno para que no se salga. ¿Vale? Pero que veáis que se puede hacer de las dos formas, sin ningún problema. Vas pasando el hilo de fuera hacia el centro del punto para hacer el anillo mágico. Y poder cerrarlo también. Lo podéis cerrar haciendo seis disminuciones, pero la, disminu la, la forma de cerrar queda un poco abierta y no queda tan limpio, pero también es una forma de cerrar la pieza. Muy bien, ya la tenemos. Ya hemos pasado por todos, pues ahora cerramos el anillo. A ver, me ha faltado un punto, sí, por eso no se cierra bien. Ahí está. Ahora sí, cerramos por completo, que no se quede abierto. Pasamos el hilo por el centro del punto del, del anillo para que se cierre del todo, porque de esta manera no se nos va a abrir. Y ya tenemos una patita o una, un pie listo. Y tenéis que hacer, ya os digo, cuatro pares. Para hacer las antenas, en mi caso, yo las eh, voy a hacer azul y rosa, bueno, turquesa y rosa. Y vamos a comenzar con un anillo mágico de nueve puntos bajos. Llevamos tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8 y 9. Ahora cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar y de la vuelta número 2 a la número 3 haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta completa. En la vuelta número 4 haremos un punto bajo, ponemos el marcador y una disminución. Y debemos de rellenar de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. Ahora vamos a hacer un punto sin terminar de cerrarlo en turquesa para hacer el cambio de color porque hacer un cambio de color en una disminución es más complicado, así que no quería complicaros la vida. Y vamos a hacerlo así que es más simple, ¿vale? Hacemos un punto bajo sin cerrarlo, lo terminamos de cerrar en color rosa, ahora vamos a hacer un punto raso en la parte de atrás del punto, en color rosa, ¿vale? Cogemos, sacamos y hacemos el punto raso. Muy bien, hasta aquí no hemos hecho nada. Ahora es cuando comenzamos a hacer un punto bajo en cada punto de manera normal, ¿vale? Todo alrededor para que sean puntos bajos, tiene que haber un total de 6, pero tenemos que ir perdiendo los hilos de color por dentro del punto, es decir, vamos a hacer el punto bajo, vamos a meter estos hilos por dentro para que se pierdan y de esta manera cuando ya veamos que están un poquito metidos, los cortaremos. Bueno, y ahora vamos a hacer el montaje. Yo lo que hago es rellenar la cabeza y luego le coloco el ojito de seguridad, ¿vale? Porque así pues puedes posicionar mejor el ojo en vez de tenerlo totalmente cerrado, ahí totalmente vacío que se te puede deformar la pieza. Luego lo cerramos con la aguja, como hemos hecho con todas las piezas. ¿Vale? La cabeza es igual que el cuerpo, ¿vale? es todo exactamente igual, son las mismas bolitas. Tenemos que hacer cinco bolitas. Muy bien, ahora vamos a rellenar el cuernito con mucho cuidado con ayuda de una tijera o cualquier gancho, y lo vamos a coser centradito a la cabeza. Así, centradito, me refiero de, de lo que es el ancho de la cabeza, ¿vale? No en el centro de la cabeza. Exacto, lo vamos a poner en un lateral. Así, vamos a coser todo el contorno de la parte de abajo de la antena o del cuerno, o como lo llaméis. Hacemos un nudo, perdemos el hilo y lo cortamos, como siempre. Y haremos lo mismo con la otra antenita. Así, más o menos. Ya tenemos las antenitas en el sitio, ahora voy a coger lana de grosor 2 milímetros o dos y medio vale, ahí se me salió el, el hilo porque tenía una aguja demasiado grande y vamos a bordarle una sonrisita en negro así más o menos y luego nos vamos a ir a la parte de arriba y le vamos a hacer las cejitas esto depende un poco de cómo le quieras hacer la carita. Le quieres hacer la carita alegre o le quieres hacer la carita más triste o más tierna, como más os guste. A ver, ahí me ha quedado la ceja un poco corta. Vamos a volverla a hacer. Ahí está, más larguita, perfecto. Cortamos el hilo, lo perdemos por dentro del cuerpo. Y listo, ya tenemos la carita bordada. Ahora vamos a coger una patita, ¿vale? Yo he combinado colores, por ejemplo, las patitas azules, las he puesto, bueno, turquesas, las he puesto con el cuerpecito rojo, ¿vale? Y, y así, he puesto... Las patitas de amarillas en el turquesa, he puesto las patitas rojas en el rosa y he puesto las patitas rosas en el verde. ¿Vale? Vamos a ir cosiéndolo en la parte de abajo del lateral, así. ¿Veis? Tenéis que ap apoyar la patita y que apoye en la mesa. La primera patita no es problema, siempre va a apoyar porque es, es circular y. Y no tienes problema, pero tenéis que hacer lo mismo con la otra del otro lado, que esta ya es más complicada que no quede volando. Tenéis que ponerla en el lateral y que apoyen las dos, ¿vale? Al mismo tiempo, así. Vais cosiendo todo el contorno, pero tenéis que aseguraros de que apoya. Vale, ya tenemos el cuerpo con las patas, pues ahora lo que vamos a hacer es coser el cuerpo entre sí. Entonces, lo que voy a hacer es que yo lo voy a poner un poquito de lado, como si estuviera girando el gusano, ¿vale? Entonces va a quedar así, un poquito, ¿veis? Torcido. No los vamos a poner rectos, aunque esto es totalmente opcional, es una tontería, pero simplemente era porque me parecía más bonito ponerlo de lado, para que se viera todo el amigurumi entero. Y, y bueno, ya os digo que esto lo podéis poner recto sin ninguna dificultad. Y listo, no es ningún problema ponerlo eh, de lado o ponerlo recto, es lo mismo, ¿vale? Pero sí que os tenéis que asegurar de que quede fuerte, fuerte, porque bueno, esto es para un bebé, en mi caso es para mi sobrinito, que se lo voy a regalar a mi sobrinito chiquitín. Y, y bueno, pues si lo vais a regalar a un bebé, pues tenéis que coserlo bien fuerte porque ellos son un poco salvajes. Y lo zarandean todo, lo lanzan, lo tiran, entonces lo estiran y se os puede romper con más facilidad. Que bueno, ya os digo que si el bebé es ya grandecito y tiene bastante fuerza, poco va a durar, porque bueno, es de lana, ¿no? Es más delicado, es más para bebés, bebés. Es que en mi caso, por ejemplo, mi sobrinito tiene, tiene un añito y medio ya y, y bueno, es más salvaje. Bueno, ya tenemos todo el cuerpecito cosido, ya veis que queda así un poquito de lado, ¿veis? Y ahora le vamos a colocar la cabeza, que se la podéis colocar recta o de lado. Yo se la voy a poner un poquito de lado, pero no totalmente de lado, sino un poquitín en diagonal. ¿Vale? Como que está girando la cabeza, pero no la ha girado con, por completo porque no viene siendo aquí el gusano del estorcista. Eh, así que bueno, va girando un poquito la cabeza, ¿no? Conforme gira el cuerpo. Y vamos a ir cosiendo toda la cabeza a, a la última pieza del cuerpo. Podéis hacerlo tanto largo como queráis. Yo no lo he querido hacer súper largo porque no había necesidad. Pero si vosotros queréis que sea un gusano súper largo, pues solo tenéis que añadirle piezas del cuerpo y patas. Una pieza del cuerpo, dos patas. Una pieza del cuerpo, dos patas. Y así todo lo largo que queráis. Vale. Cosemos todo el contorno para que se quede bien fuerte. Todo el contorno que toca el cuerpo. O sea, todo lo que apoya en el cuerpo lo tenemos que coser bien. Y listo. Vale. Y ya está. Bueno, chicos, pues así es como queda. Espero que os haya encantado el resultado. A mí me ha encantado demasiado y espero que a vosotros también. Y ya sabéis, si hacéis cualquiera de mis creaciones, me encantaría y me hace muchísima ilusión que me las mostréis. Me podéis etiquetar en Facebook o Instagram y así las puedo ver, que la verdad es que me encanta. Y además me las guardo en el ordenador porque me hace muy feliz. Así que ya sabéis, si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales para apoyarnos a mí al canal y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!